Buenos días, chicos. Hoy en la clase de español vamos a hacer cuatro cosas. Vamos a leer un texto informativo del tiempo que pasa. Vamos a repasar cómo y con qué medimos el tiempo. Vamos a ver cómo anda un reloj o cómo corre el reloj, camina el reloj, se mueve un reloj. Y practicar palabras importantes. Aquí está el texto informativo, o es el libro de no ficción. Se llama Día y Noche. Quiero que mires la portada de este libro y pienses de qué podría tratarse este libro. Día y Noche, por Robin Nelson. De este libro me gustan mucho sus imágenes. El día sigue a la noche. La noche sigue al día. ¿Por qué ocurre este ciclo de días y noches? La Tierra gira en el espacio. Por la mañana, tu parte de la Tierra gira hasta mirar al sol. Puedes ver la primera luz del sol al alba. El sol se eleva en el cielo al amanecer. Es de día. Puedes ver el sol y las nubes en el cielo. La Tierra sigue girando. Está girando. A la tarde, tu parte de la Tierra gira alejándose del sol. Está moving away. El sol se desplaza hacia abajo en el cielo al atardecer. El sol va bajando. Ya no puedes ver el sol al anochecer. Es de noche. Puedes ver la luna y las estrellas en el cielo. La Tierra gira. El sol volverá a salir por la mañana. El ciclo sigue y sigue. Se repite. Día y noche. Y aquí tenemos un dibujo que muestra el sol aquí a la izquierda y muestra la Tierra acá a la derecha del sol. Fíjate qué grande se ve el sol en comparación a la Tierra. ¿Qué otras cosas puedes observar? Bien, hay varios rótulos que indican que esta es la Tierra. Hay una línea en el medio. Hay una línea, una flecha roja que indica que está girando la Tierra. Esta línea indica que desde este punto está girando la Tierra. La parte que está viendo el sol, esta parte se ve clara y dice día. Y esta otra parte que no está de frente al sol, está de espalda al sol, dice noche. Está más oscura. Bueno, ya echamos un vistazo a la imagen. Tal vez tú has visto otra cosa. Me gustaría saber si has visto otra cosa. Me la puedes enviar. Vamos a leer lo que dice la página 19. Aprende más sobre el día y la noche. La Tierra gira. Por eso está la flecha roja. La tierra tarda 24 horas en dar toda una vuelta. Si empieza aquí,
y hace todo este movimiento hasta llegar aquí. Eso es una vuelta. Durante la mitad de esas horas, tu lado de la Tierra está frente al Sol y es de día. Durante la otra mitad, tu lado de la Tierra ya no está frente al Sol y es de noche. ¿Ok? Mitad día, mitad noche. Sabemos que eso pasó, ocurre una vez al año, el equinoccio, ¿verdad? Los demás días va viéndose un poquito más día y menos noche, o al revés. En verano hay mucho tiempo del día y poquita noche, y en el invierno hay mucho tiempo de noche y poco tiempo del día, ¿verdad? Pero eso es lo que produce la luz del día y la sombra de la noche, ¿verdad? Es cómo está la Tierra posicionada al frente del Sol. Y pasa una y otra vez ese ciclo porque la Tierra sigue girando, girando, girando. Ok, aquí hay algo bien importante y es que dice que la Tierra tarda 24 horas en dar toda una vuelta. 24 horas. Yo te voy a enseñar un reloj ahora porque es que mi reloj no tiene 24. ¿Qué cosa? Y aquí está mi reloj. Fíjate en los números rojos. Esos números rojos grandes son los que vas a ver en cualquier reloj que tengas en casa, cualquier reloj análogo. Vamos a ver qué números trae. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y como el poema del reloj decía, tic-toc, tic-toc, el reloj nunca anda para atrás. Entonces no dice 12, 11, 10, 9, ¿verdad que no? Sería siempre ir hacia adelante, sería así. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mira lo que pasó. Voy a volver. Voy a ir atrás, pero sabemos que el reloj no hace eso, ¿ok? Fíjate que yo le escribí a la manecilla, le escribí minutos a la larga, porque la aguja larga anda nerviosa. Cuenta los minutos como una loca. Va rápido. Esta va más rápido. La aguja pequeña es más tranquila. Anda despacio como dormida. Vamos a ver si es cierto que va despacio como dormida, ¿ok? Es un poquito difícil hacerlo con una sola mano, pero bueno, ok, vamos a ver. Entonces, voy moviendo los minutos rapidito. Vamos a mirar la aguja corta, ¿qué hace? Y qué hace la larga también. 3, 4, 5. Va hacia adelante, ¿ok? Entonces estoy moviéndome. Se cambió la aguja roja. La aguja corta estaba en el 12 y ahora está en el 1. Entonces, acuérdate que te habíamos dicho ayer, que ayer y antes de ayer, yo creo que también, sí, 60 segundos hacen un minuto y 60 minutos hacen una hora. Entonces, estos que están aquí afuera, los números pequeñitos, los azules, son los minutos, ¿ok? Entonces, pasaron 60 minutos y se me movió la manecilla de la hora. Pasó una hora. ¿Quieren ver otra más? Mira. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 50 minutos. Y fíjate que todavía no ha llegado. Está casi, casi en el 2, pero no está todavía. Le falta 5, le faltan 10 minutos y llegó. Ahora sí, ¿ves? Se pasaron 60 minutos, así que se movió una hora más. ¿Sí?
Ok, y eso es lo que hace el reloj todo el día. Otra hora más. Otra vuelta más. Y cambia a las 4. Otra vuelta más. Y cambia a las 5. Otra vuelta entera. Y cambia a las 6. ¿Ves? Muy bien. Otra vuelta entera y cambia a las 7. Entonces, así es que el reloj se va cambiando. Estaba más rápido, los minutos, ¿verdad? Son mucho más rápido que una hora. Una hora son 60 de estos. ¿Ok? Pero mi reloj solo tiene 12. Solo tiene 12. ¿Alguien me puede decir por qué el reloj tiene 12 horas y no tiene 24? Bueno, la contestación es bastante simple. Sabemos, ustedes saben cuánto es 12 más 12, ¿verdad que sí? Claro, 12 más 12 es igual a 24. Ustedes saben los dobles. Entonces, hay 12 horas que son AM y 12 horas del día que son PM. En total, hace 24 horas. Entonces, la vuelta que da el reloj, la primera parte del día, le vamos a llamar AM. Y la segunda parte del día son las que le vamos a llamar PM. Entonces, digamos que empezamos con las 12 AM y luego viene 12 y empieza otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 AM. Todos estos son AM. Y luego vamos a hacer, empieza cuando vuelva a ser 12, ahora va a ser 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM y así. ¿Ok? Y hasta que llegue al 11 y vuelve y se repite el ciclo empezando 12 AM, 12 PM, ¿ok? Igual que la Tierra gira constantemente, el reloj gira constantemente. Y esta es la última parte del libro, es el glosario. Aquí hay algunas palabras que viste que estaban en negrita o ennegrecidas, las palabras importantes para el autor. Estas palabras, si tú quieres pausar el video y leerlas y aprenderlas, no hay ningún problema, está muy bien, pero yo no son las palabras que yo quiero que tú aprendas hoy, porque estas palabras no las usamos todo el tiempo o pues cambian, porque el amanecer puede cambiar, depende de la estación del año, ¿verdad? Ustedes saben que la Tierra no solamente gira, como dice este libro, le dice gira, nosotros le llamamos rota, rota en su eje, sino que gira alrededor del sol y por eso se produce las estaciones. Pero a veces el amanecer es a una hora y el atardecer es a otra hora, el anochecer llega más temprano en invierno. Entonces no vamos a preocuparnos por esas palabras ahora. Vamos a preocuparnos por algo que siempre, siempre, siempre es igual, es lo mismo, le llamamos de la misma manera, este periodo de tiempo, porque es lo que estamos aprendiendo del tiempo. ¿Okay? Y estas palabras son la medianoche, que ocurre exactamente, la medianoche son las 12, esa es la hora, y 0 minutos, las 12 a. M. Bien importante. Las 12 AM marcan la medianoche. La mañana. Bueno, la mañana es cuando tú te despiertas y ves el sol brillando. Toda esa parte que ocurre desde que te despiertas hasta la hora del almuerzo. Usualmente la hora del almuerzo es al mediodía. Fíjate que otra vez repite mitad, ¿verdad? La media noche y el mediodía. Media, medio, son palabras que vienen de la mitad. Y esta ocurre, mediodía, ocurre a las 12 PM, ¿verdad? Acuérdate, había AM y PM.
a las 12 p.m. siempre, siempre es el tiempo del mediodía. ¿Ok? Muy importante. Después del mediodía empieza la tarde. La mañana es de día con el sol. Voy a dibujar un sol. Hay un sol y es antes, before, antes del mediodía, 12 p.m., antes del mediodía. Ahora, la tarde es después del mediodía. Todavía hace un poquito de sol, hace sol, ¿sí? Es un momento bueno. Voy a poner un sol, supuestamente. Es un momento bueno para salir a jugar porque el sol está, pero no está tan fuerte como en la mediodía. En el mediodía el sol está bien, bien fuerte. ¿Ok? Entonces en la tarde, después del mediodía y todavía cuando hace sol, es un momento bueno para ir a jugar. Y después de la tarde viene la noche. La noche, ya ahí empieza, sale la luna. Vamos a ver, hay una lunita. Salen las estrellas. Hacer una estrellita. No me sale muy bien en este iPad. Y así. So, medianoche, la medianoche, eso es midnight. En la medianoche, tú estás durmiendo usualmente. Cuando celebramos Año Nuevo, New Year's, lo celebramos a las 12 a.m. porque empieza un nuevo día. Empezó oficialmente el año como tal a las 12 a.m. Okay? But usually estamos durmiendo, ¿ok? Entonces, aunque dice a.m., es de noche, ¿ok? No te vayas a confundir con esto. Y luego viene 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. Todavía está de noche. No podemos ver el sol a las 4 a.m. Nunca, nunca, nunca. Bueno, a menos que estés en otro país y ya sería otra cosa. Pero estamos hablando de Estados Unidos. Digamos 5 a.m., 6 a.m. empieza a salir el sol. Casi siempre es el amanecer, más o menos. Y empieza la mañana. Fíjate que todavía soy 6 a.m., 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m. Todo eso es la mañana. Y sigue siendo a.m. igual que la medianoche. Mediodía empieza a ser p.m. El mediodía hace muchísimo sol. Es el tiempo donde el sol está más fuerte, lo sentimos más fuerte. Entonces, empieza p.m. y hay sol, ¿ok? Entonces, algunos niños he escuchado a veces decir que a.m. es de día y p.m. es de noche. No es así, ¿ok? Simplemente la primera parte del día, la primera parte del día va a ser a.m. Voy a mover mi luna y mis estrellas. Y luego la segunda, mezclé el español con el inglés. Segunda parte del día va a ser p.m. ¿Ok? Entonces, 12 horas a.m. Vamos a poner esto pequeño porque primera parte del día, la segunda parte del día. Entonces, 12 horas a.m. más 12 horas PM son igual a 24 horas de un día.